Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Andrés, por presentarnos el informe bibliométrico y el estado de la edición de las editoriales en las que publica la UNED, sobre todo especialmente en el acceso abierto. Yo en mi presentación lo que voy a, en lo que me voy a centrar es en la publicación de recursos en abierto y bajo licencia en las aulas virtuales, en los cursos virtuales, que podemos y que no podemos compartir. Voy a ver si comparto pantalla yo. Vale, lo que queremos transmitir en este momento de la jornada es, bueno, hemos detectado algunas dudas respecto a lo que se puede compartir y lo que no se puede compartir en las aulas virtuales. A veces por exceso, a veces se cuelgan libros completos con derechos de autor que no deberían de estar ahí y otras veces incluso por defecto no se publican. Contenidos que podrían facilitar el estudio a los alumnos por estar y que podemos compartirlos por estar en acceso abierto o bien porque la ley de propiedad intelectual o el acuerdo con Cedro lo permite. Bueno, ¿qué podemos compartir en cursos virtuales? En primer lugar, sí que podemos compartir recursos con copyright, pero se pueden compartir en determinadas condiciones y según lo marcado por la ley de propiedad intelectual y por el acuerdo entre Cedro y Krubi. Vamos a verlo a continuación. En segundo lugar, podemos compartir recursos en acceso abierto, es decir, podemos compartir tanto obras que están en dominio público o publicaciones de investigación o educativas que se difunden bajo algún tipo de licencia abierta que permite el libre acceso y uso. Y por último, también podemos compartir colecciones que estén basadas en suscripciones de la biblioteca, es decir, pues artículos de revistas, libros electrónicos, vídeos, bases de datos u otros materiales que, tenemos, a los que tenemos acceso mediante suscripción y a los que tenemos acceso únicamente si somos comunidad universitaria, es decir, si somos estudiantes o PDI. La diferencia entre los recursos con licencia abierta y los recursos de la biblioteca es que los recursos de la biblioteca tienen un acceso restringido a la comunidad universitaria. Ambos tienen un coste gratuito para el estudiante, pero la diferencia es que los recursos con licencia abierta tienen una licencia abierta para todo el mundo y los de la biblioteca solamente accedemos a ellos mediante suscripción. Bueno, en primer lugar, los recursos con copyright que podemos compartir en las aulas virtuales son los que nos indica la ley de propiedad intelectual o lo que nos indica el acuerdo que ha firmado CRUE con Cedro y Vega. La ley de propiedad intelectual establece un límite en su artículo 32, que es el límite a citar y reseñar con fines educativos o de investigación científica. En su punto número 4, este artículo se refiere concretamente a redes internas y cerradas a las que únicamente pueden acceder beneficiarios o habla también de un marco de un programa de educación a distancia ofertada por un centro docente, es decir, está refiriéndose a cursos virtuales. El resumen de este artículo es este. Según la ley de propiedad intelectual, se pueden distribuir obras o publicaciones siempre que se cumplan las condiciones, que tengan fines educativos y de investigación, que se trate únicamente de un capítulo de un libro como máximo, de un artículo de una revista o del 10% total de una obra. Que esto se dé en el ámbito de universidades o centros públicos de investigación y que sean copias que se distribuyan exclusivamente entre alumnos y PDI. Pueden ser copias físicas o puede ser que se dé un acceso a través de redes internas o cursos virtuales, programas de educación a distancia, ya sea a través pues, de una plataforma como Ágora o como ALF o Moodle. Además, en este artículo,
Se refieren a los autores y editores. Se reconoce el derecho a los autores y editores a percibir por parte de los centros o por parte de las universidades una remuneración equitativa que se hace efectiva a través de las entidades de gestión. Una remuneración que obtienen por la difusión de sus, de sus publicaciones, de las que son autores o editores. Finalmente, en el punto 5 del artículo se establecen las obras que quedan excluidas y que no podrían subirse a los cursos virtuales, como son partituras musicales, obras de un solo uso, como libros de ejercicios, o compilaciones de fragmentos o compilaciones de obras, como pueden ser compilaciones de imágenes. El acuerdo que lleva ya 6 años firmándose entre CRUE, CEDRO y DGAP, es un acuerdo que en realidad refleja este artículo de la Ley de Propiedad Intelectual. Y en este acuerdo lo que se prevé es la posibilidad de usar fragmentos de obras con fines docentes, incluyéndolos en aulas virtuales. Gracias a las universidades que se acogen a este acuerdo, pues pagan una remuneración a CEDRO BEGAP. CEDRO es la entidad que gestiona los derechos de autor en cuanto a obras impresas, y BEGAP gestiona los derechos de autor en cuanto a obras audiovisuales. Y entonces, en virtud de este acuerdo y de la Ley de Propiedad Intelectual, se pueden subir a las aulas virtuales hasta un capítulo de un mismo libro, el 10% de las páginas de un mismo libro o un artículo de una revista científica. En cualquier caso, no es necesario pedir permiso para digitalizar estas obras y subirlas a las aulas. Y en el convenio se refleja nuevamente el punto 5 del artículo 32, que son las obras que quedan excluidas de subir a las aulas virtuales. Estos son unos extractos del convenio suscrito entre la CUE y CEDRO y BEGAP. Y bueno, en las condiciones de uso y las exclusiones reproducen literalmente el artículo 32.4 al que me he referido anteriormente. Y bueno, al comienzo sí se especifica que no es necesario para realizar estos usos, para compartir estas publicaciones, estos artículos, estos capítulos del libro, pedir una autorización previa a los titulares de los derechos ni tampoco a las entidades de gestión como son CEDRO o BEGAP. Luego en el convenio hay otro punto en el que a mí me parece bastante interesante de incorporar al aula virtual, en el que CEDRO y BEGAP recomiendan a las universidades que los profesores incluyan un aviso informativo en su intranet o en su curso virtual. Este aviso informativo, pues bueno, se refiere a que cualquier reproducción, distribución y comunicación por cualquier medio, de cualquier forma, fuera de esta autorización, debe ser objeto de una licencia específica y que estas obras están protegidas por derecho de autor. Yo creo que es un aviso bastante interesante, sobre todo para que los alumnos no distribuyan los materiales que compartimos libremente como ellos quieran. Además, en este mismo punto, instan a las universidades a comprometerse a que se citen correctamente todos los fragmentos reproducidos, los artículos, los capítulos, pues que se haga constar el título de la obra, el nombre del titular del derecho, año de edición, etcétera. Esto cada uno lo puede hacer según el estilo bibliográfico de su área del conocimiento o según quiera hacerlo. En realidad, no es obligatorio hacerlo de ningún modo. Puedes hacerlo a lo mejor en un documento en el que se reúnan las lecturas del curso o en el propio PDF que subamos, etcétera, pero sí que es importante que esté correctamente citado. Esto es una idea de cómo puede subirse un PDF al aula virtual, al curso virtual, es identificando el nombre del autor y el año.
Pero bueno, esto yo es una recomendación más dirigida a que el estudiante identifique adecuadamente los materiales que va descargándose en su ordenador para realizar las asignaturas o cursos. En segundo lugar, podemos compartir en las aulas virtuales recursos que están en acceso abierto. Con recursos en acceso abierto nos referimos a publicaciones que están en dominio público o publicaciones de investigación que se están difundiendo bajo algún tipo de licencia abierta que permite su acceso libre y su uso libre. El dominio público también está regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 26. Se refiere al plazo pues, de protección de los derechos de explotación y bueno, se refiere al momento en el que las obras, los derechos de explotación se han extinguido y, por tanto, cualquier persona puede utilizarlas libremente, siempre respetando la autoría e integridad de la obra. En España, el dominio público las obras en dominio público pasan a ser a dominio público a los 70 años después de la muerte del autor y para autores muertos con anterioridad a 1987 el plazo es de 80. Hay que tener en cuenta que los plazos de protección de los derechos de un autor varían de un país a otro país. Entonces, si queremos compartir pues, un libro editado en Estados Unidos o en cualquier otro país, tenemos que conocer cuáles son los plazos de protección de derechos de autor de ese país. La norma mínima es la que se recoge en el convenio de Berna, que son 50 años. En nuestra ley de propiedad intelectual, también forman parte del dominio público las leyes y las sentencias de tribunales. Vale. Luego también podemos compartir en nuestros cursos virtuales pues, obras creadas y compartidas y difundidas bajo una licencia. Las licencias abiertas pues, surgen en los últimos años, impulsadas para proteger los derechos de autor, ya que especialmente en los entornos web los contenidos pueden ser muy fácilmente copiados y compartidos. Las más conocidas y las más extendidas son las licencias Creative Commons, que garantizan que los autores conserven el reconocimiento de su trabajo en todos los casos y que puedan ceder otros derechos autorizando lo que ellos consideren o quieran, que pueda compartirse, adaptarse o realizar un restringir o no la actividad comercial de su obra. Bueno, son seis los tipos de licencias Creative Commons. Y en todos los casos el autor retiene la titularidad sobre la obra, pero permite algunos derechos de uso, estableciendo cuatro condiciones. La primera de ellas es la de reconocimiento, mediante la cual esta la tienen todas las licencias. El material puede ser distribuido, copiado o exhibido, pero siempre hay que mostrar los créditos, siempre hay que indicar la autoría y, de la obra. Por otro lado, hay otra condición que puede indicar el autor que establezca una licencia Creative Commons para su obra, que es la de no comercial, en la que si elige esta condición, indicaría que el material que comparte no puede hacerse de este material un uso comercial. Por otro lado, si indica que no quiere que haya obras derivadas, pues el material que comparte podría ser distribuido, copiado, exhibido, pero no podría ser utilizado para crear un trabajo derivado del original. Y finalmente, también puede indicar que el material sea modificado y distribuido, pero bajo la misma licencia que el material original. Con esta combinación de condiciones, pues se establecen seis tipos de licencias Creative Commons que el autor puede elegir para distribuir, difundir su obra. Finalmente, también podemos compartir en nuestros cursos virtuales colecciones que estén basadas en las suscripciones de la biblioteca. Nos estamos refiriendo a artículos de revistas o incluso revistas enteras, libros electrónicos, vídeos, bases de datos u otros materiales a los que tenemos acceso. Gracias a estas suscripciones que realiza la biblioteca y a las que tienen acceso únicamente estudiantes y PDI de la universidad. En estos casos, lo importante y lo necesario
es, bueno, lo recomendable es enlazar, hacer un enlace a este documento, un enlace permanente para poder acceder directamente a través de las bases de datos. Finalmente, va, teniendo en cuenta pues, la ley de propiedad intelectual, el acuerdo con Cedro, las licencias Creative Commons y los recursos a los que está suscrito la biblioteca, podemos concluir que en las aulas virtuales hay unos usos permitidos y no permitidos. De esta manera es lícita subir a los cursos virtuales, siempre con que haya una finalidad docente, fragmentos de libros. Estos fragmentos de libros pueden ser hasta un capítulo de un libro o hasta un 10% de un mismo libro, ¿vale? Exceptuando aquellos libros que sean de un solo uso. También podemos compartir y es lícito subir artículos de revista, como máximo un artículo de un mismo número de revista o de una publicación periódica. También podemos compartir revistas y libros enteros siempre que tengan una licencia Creative Commons o que tengan un acceso libre a Internet, como obras, por ejemplo, recogidas en repositorios open access. También podemos compartir todo tipo de documentos que se hayan extraído de bases de datos y revistas electrónicas suscritas por la biblioteca. En este caso, lo recomendable es enlazar a estos recursos que queremos compartir en lugar de subir el PDF o el documento que hayamos descargado. Siempre podemos compartir pues, obras que estén en dominio público o obras huérfanas. En cuanto a las imágenes, pues se rigen por las mismas condiciones. Siempre que se hayan extraído de un recurso electrónico suscrito por la UNED, se pueden compartir. Siempre que sean de dominio público también. Siempre podemos compartir una imagen dentro de un documento citando el autor y la fuente. Y siempre también podemos enlazar a imágenes que se hayan publicado bajo una licencia Creative Commons o que se hayan difundido en Internet. Para los materiales audiovisuales pasa algo parecido. Se pueden colgar fragmentos que sean poco relevantes, no materiales audiovisuales completos si tienen derechos de copyright, pero sí se pueden colgar materiales audiovisuales completos si se han publicado con una licencia Creative Commons o están en dominio público. En estos casos, se puede enlazar si es a un vídeo en YouTube, por ejemplo, o se puede incrustar vídeos o grabaciones sonoras publicadas en Internet. Podemos publicar libremente, subir libremente textos legales, sentencias. Siempre podemos enlazar a sitios web y páginas. Y podemos subir cualquier obra si contamos con la autorización del titular de los derechos. Es decir, que cualquier obra que tenga copyright, pero que el titular de los derechos, que no siempre es el autor, normalmente es el editor, nos permite subirlo, pues podríamos. ¿Qué es lo que no es lícito compartir, reproducir, distribuir o comunicar, aun cuando tenga finalidad docente? Pues no podemos colgar libros completos en principio en aulas virtuales o intranet, a no ser, como hemos comentado anteriormente, que tengan una licencia en dominio público o tengan una licencia Creative Commons que así lo permita. Tampoco podemos colgar revistas completas, a no ser lo mismo que hemos dicho con los libros, que estén en dominio público, que tengan una licencia Creative Commons, o bien que podamos compartir el enlace a esa revista completa si está suscrita la biblioteca de la UNED. En los materiales audiovisuales, bueno, tenemos que tener cuidado cuando compartimos un vídeo de YouTube, ya que no deben incluirse los vídeos en los que se aprecie claramente que no han sido subidos por sus titulares, es decir, programas de televisión que haya subido un particular.
¿Vale? En este caso tenemos que tener mucho cuidado de no compartir un material que no se ha subido legalmente a Internet. Bueno, no es lícito, está excluido de subir a las aulas virtuales, como según la Ley de Propiedad Intelectual, partituras musicales, obras de un solo uso, compilaciones de fragmentos de imágenes o compilaciones de fragmentos de texto. Y luego, pues no podemos subir dos o más capítulos de un mismo libro o extensiones de obras que sean mayores de un 10% de un libro. Tampoco podemos subir dos o más artículos de un mismo número de revista. Pero podemos, y tampoco podemos subir obras completas, audiovisuales, radiofónicas, etcétera, a no ser que estén en bueno, recuerda finalmente que hay que citar todas las fuentes y los contenidos añadidos, correctamente, que siempre que sea posible es mejor enlazar a la obra, ya que esto facilita todos los obstáculos legales que nos podamos encontrar, que los artículos extraídos de bases de datos suscritos por la biblioteca se rigen en función de las condiciones de uso de la licencia y que por ello lo que recomendamos es siempre enlazar a los mismos. En el caso de los vídeos de YouTube, recordemos de nuevo que tenemos que comprobar que la persona o el perfil que haya subido ese vídeo es el titular de los derechos y que recordemos también que siempre podemos solicitar permiso al titular del derecho de explotación de la. Finalmente, bueno, no tiene mucho que ver, pero sí quería compartir aquí el enlace para asociarse a Cedro si eres autor. Porque, bueno, de esta manera puedes recibir transferencias de derechos económicos en virtud del acuerdo firmado entre Cedro y la CRUE. Y bueno, es una asociación muy sencilla, no tiene ninguna cuota ni supone ningún gasto para los autores. Bueno, simplemente recordar que en el mundo educativo es muy importante, además de remunerar a autores y editores por los usos de sus obras, pues que sea un espacio en el que se desarrollen buenas prácticas en materia de derecho de autor y se transmita el valor de respeto a la cultura a toda la comunidad universitaria. Esto sería todo. No sé cómo vamos de tiempo, pero iba a compartir otra cosa con vosotros, que es. Es un ejemplo, bueno, un poco básico que he hecho en el aula virtual en Ágora, en un curso de prueba, de cómo podríamos compartir los recursos en un curso virtual. En primer lugar, he insertado el texto que recomienda, que no es obligatorio, pero que recomienda el acuerdo. Claro, vemos la presentación, no vemos la. Vale. Se ve ahora bien, ¿verdad? Ahora sí. Vale, bueno, esto es un ejemplo así muy basiquito en un curso de prueba en Ágora, en el que, bueno, en primer lugar he insertado el texto que recomienda Cedro que compartamos con la comunidad universitaria, con los alumnos que van a acceder al curso, pues un poco para recordarles que las obras que estamos compartiendo están protegidas por derecho de autor y que se rigen, se han realizado esta difusión según el artículo 32 de la propiedad intelectual y cualquier reproducción de estos documentos fuera de esta autorización son objeto de una licencia específica. Bueno, hay distintas formas de compartir artículos de revista científica, pero como he comentado antes, podemos compartir el PDF del artículo, como por ejemplo en este caso, que es un artículo publicado en el último número de la revista del Profesional de la Información. Bueno, podemos compartir como máximo un artículo de este número de esta revista. ¿Vale? Y sí.
Si queremos también, otra forma de compartir es a través de una web. Nosotros siempre vamos a recomendar que si hay un enlace, lo hagamos a través del enlace, como en este caso, ¿vale? En todos ellos he incluido una cita, pues bueno, yo he seguido el estilo APA, pero cada uno puede seguir el estilo bibliográfico que considere más adecuado para su, bueno, para su campo del conocimiento. Aquí, bueno, cómo quedaría compartido un capítulo de libro con sus, en este caso es un capítulo de libro que podemos tener físicamente y del que hemos digitalizado este capítulo que forma parte de un libro. Una forma de subir un libro completo, o sea, una opción para subir un libro completo es un libro que esté en dominio público o bien un libro que tenga licencia Creative Commons. En todo se incorpora pues, la referencia. Y luego, bueno, pues otro ejemplo de un documento extraído de una base de datos suscrita por la biblioteca, ¿vale? En este caso es un libro que está a texto completo y al que tenemos acceso a través de la base de datos eBook Central Academy Commons. Siempre lo más conveniente, siempre que tengamos un enlace, es más conveniente compartir el enlace que el documento completo. Y bueno, pues sería todo en cuanto a qué podemos subir a los cursos virtuales respetando los derechos de autor. Voy a dar paso ahora a Alexis Moreno y nada, muchas gracias por vuestra atención.